Te puedes imaginar, ¿no? Feliz, orgulloso, no sé, todas las palabras que pueda decir son pocas, por lo que siento por dentro, ¿no? Agradecer al club cuando apostó por mí, evidentemente a los jugadores, al staff, especialmente a Mikel Labaka, que es con el que más estoy y con el que sufrimos en el día a día, y a todos los aficionados y a la familia, ¿no? La verdad es que no podía ser de otra manera. Después de cómo ha sido el año, creo que nos lo merecíamos. Era injusto que este equipo se fuera este año sin conseguir entrar en Europa. Tenía que ser así, sufriendo, pero lo hemos conseguido y la verdad es que súper orgulloso, súper satisfecho. Y bueno, y desde aquí agradecer a toda esa gente, a todos esos aficionados que en los momentos malos han seguido creyendo, nos han seguido animando, y desde aquí, pues bueno, agradecerles de corazón todo lo que nos han dado. Sí, agradecer a toda la cantera, a toda Robi por el trabajo que hacen, que no se ve, que muchas veces no se les recompensa, y bueno, yo que he pasado por ahí sé lo que es y sé el gran trabajo que hacen en la sombra. Entonces desde aquí darles las gracias en estos momentos felices, porque sin ellos nosotros en el primer equipo no podríamos trabajar y tirar de los jugadores jóvenes como tiramos. Evidentemente luego hay jugadores ya con más experiencia y que ayudan y aportan a que estos chavales crezcan, y así ha sido un grupo muy unido del principio a fin. Teníamos ahora, creo que eran 11 chavales con nosotros que se han quedado sin vacaciones por echarnos una mano, darles las gracias porque también es mérito también de ellos, y la verdad es que súper, súper orgulloso de pertenecer a un gran club como el nuestro. Acordaros cuando dije que cuando Oriol cogía la ola no la soltaba hasta el final, y la ola no parecía tan grande, pero había ola y la hemos aguantado hasta el final. Hay que creer, y más en este equipo. Lo hemos demostrado en los momentos malos, sobre todo. Es de lo que más orgulloso estoy esta temporada, de cómo nos hemos comportado en esos malos momentos, tanto como club, como jugadores y como staff. Solo tengo palabras de agradecimiento, porque en esos momentos malos es cuando se ve a la gente, y ahí todos creo que hemos estado de chapó.